Esta es la imagen más repetida durante el día para los bomberos de Pérez Celedón. Entre 15 y 20 incendios en charrales atienden las unidades en el Valle del General. La época en la que nos encontramos y las quemas de basura son dos aspectos que colaboran con la alta incidencia de estas emergencias. Aparte de la época y el que está bien, bien seca, está ocurriendo demasiado lo que es la quema de basura en las viviendas, quema de basura agrícola, que se supone que preparan el terreno y le hacen una ronda, pero con esas temperaturas y la sequedad de la vegetación, se están fácilmente, se van a potreros, se van a montañas, y esto es lo que nos está causando un gran problema. Al 31 de marzo de 2018, los bomberos de Pérez Celedón sumaban 600 salidas. Los charrales y las abejas encabezan la cifra. Vea, sí, a la fecha tenemos 600 salidas en total, del 1 de enero al día de hoy. De estas 600 salidas puedo decirle, ahorita estaba fijándome, son unas 20 en incendios estructurales que hemos tenido estos 3 meses. El resto de salidas son incendios de charral, forestal y lo que son emergencias por abejas y el resto de incidentes, pero la altísima tasa de salidas es por incendios de charral. Según los datos que maneja el Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón, las cifras aumentaron en este 2018 con respecto a 2017. Andamos un poco más alto, este año ha habido más incidencia, no sé, el año pasado parece que la gente tenía un poquito más de conciencia y eso es parte de estarle recordando a la gente que esto es un problema que es de todos, que no es de la agrícola, todo eso, porque afecta a la gente que está enferma, al asmático, usted se pone a hacer una quemita y afecta a todo el barrio. Pero ha aumentado como en 200 salidas más que el año pasado a la fecha. En los últimos días, a la lista de incidentes, se unió un incendio forestal en la zona de Páramo entre Los Ángeles y Santa Dubíges, donde participaron unos 25 bomberos hasta extinguir el fuego que se extendió por 4 días. Es que es accidentes de tránsito, cortocircuitos, materiales peligrosos, todo ese tipo. Ahorita venimos saliendo de un incendio grande que se trabajó toda la Semana Santa en el sector de Páramo. Eso se denomina ya incendio forestal, son con cuadrillas, personal de aquí, personal del sur, pero ya eso es un trabajo grande, es amplio, donde la gente tiene que ir a amanecer en las montañas junto con el pueblo, que gracias a Dios ahí se organiza mucho la comunidad y presta una colaboración esencial. Pero sí hemos tenido ya hasta los incendios forestales grandes. Los cortocircuitos también son parte de los incidentes que atienden a menudo aquí en esta zona del sur.